Sigue la guacamaya dando, ¿eh? Guacamaya Leaks sigue revelando más y más y más. Ayer en Latinus dimos a conocer un documento confidencial del ejército en el que sospecha de gobiernos de Morena por estar presuntamente vinculados a grupos criminales. Oye, oye, mi Charlie, ¿qué querido, pasó? Perdóname, ¿qué pasó? Perdóname que te interrumpa, tú sabes que no acostumbro, pero no, es hermano, que... No, hermano, por favor. Mira, en las mañanas, Charlie, tú sabes que acostumbro, pues, sentarme en el sillón con la mafufa a revisar los periódicos. Yo soy de la vieja guardia, soy de los que todavía los compra impreso, tengo mis suscripciones, me llegan al castillo, con una buena taza de café. Qué bien, pues, pero revisa, me imagino, también los portales y... medios electrónicos, la tele, la radio, todo, ¿no? Usted es un hombre muy informado, yo lo sé. Me modernicé, Charlie, me modernicé, me tuve que modernizar. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto? No, no, nada más rápido comentarte algo, porque pues todo mundo, Charlie, o su gran mayoría de los medios, perdón, pero lo tengo que decir, pues andan hablando de los guacamayas y... Espérame tantito. El asunto salió de Latinos y muchos no le dan crédito, Charlie. Y no es que eche flores. Espérame, no es en serio, Carlos Loret, escúchame. A ver, es en serio, es en serio. O sea, el asunto lo destapaste en tu programa de los jueves de Latinos. Y ahora resulta que salió como si hubiera filtrado así como un comunicado de prensa. Oye, perdón. Perdón, pero luego los otros algunos, medios... Algunos medios quieren... han sido generosos y a otros, pues a lo mejor se les ha olvidado, se les ha pasado. No, pero es que a ver, mi Charlie, las cosas como son, porque luego también muchos medios exigen que uno, pues, dé crédito. Bueno, pues ustedes a ver, también. Siempre, en este no, programa o sea, siempre le damos crédito al que saca por la nota. Eso, pues eso es como un... código de respeto entre reporteros, entre periodistas, pero bueno, no, no. Sí, pero seamos parejos. A lo mejor se les olvida, se les pasa con el ajetreo, ¿no? Ahora todos trepados en el guacamayazo, pero pues el asunto. Si todos volando en la guacamaya. Sí, pero pues lo destapaste tú en latín, no, o sea, tampoco, digo nada. Bueno. Ahí lo muy dejo, bien, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, qué bueno Charlie, que lo perdón. Bueno, no, está bien. Sí, está bien, sí, está bien, sí. Está bien. Bueno, a ver.